La 2. Están ustedes viendo Euronews. Noticias. Bill Clinton llega hoy a Lisboa para hablar de política, economía y defensa en la cumbre entre Estados Unidos y la Unión Europea. En Filipinas, los guerrilleros de Abu Sayyaf aseguran contar con el respaldo económico del millonario saudí Osama Bin Laden. Las instituciones autónomas vuelven a ponerse en marcha en Irlanda del Norte tras un parón de 3 meses. Y en Francia comienza la operación para extraer a la superficie el petróleo que se hundió con el Erika. Se hablará de política, defensa y economía. La agenda de la cumbre.